Bueno, creo que un partido según lo esperado. Pienso que la primera parte ha estado más igualado. Sabíamos un poco de esos inicios fuertes que tenía Algeciras aquí en casa. La primera parte lo hemos controlado muy bien y la segunda parte, en la primera acción prácticamente de que sucede, viene el gol. Creo que a partir de ahí pasamos unos minutos un poquito noqueados, lógicamente, por esa situación, lo que veníamos de vivir en la primera parte con ese gol que habíamos anotado, anulado, de comportarnos bien y que no llegaba esa recompensa. Pero luego el equipo se ha rehecho y con la expulsión creo que ha habido, con la primera expulsión creo que ha habido momentos buenos que hemos interpretado lo que necesitaba el partido. Es verdad que las condiciones, el campo se ha ido secando y no permitía, y nosotros hemos estado también demasiado lentos en la circulación. Y con la segunda expulsión lo único que queríamos era llegar de cualquier manera y nos faltó esa calma para elegir mejor las opciones y tener más ocasiones de poder generar situaciones de ventaja y aprovecharlas. Bueno, mister, imagino que el empate le permite sumar, pero no es lo que buscaban aquí. Esto no le sirve a un equipo como el suyo, que tiene la angustia, ¿no?, de salir de ese puesto de abajo, ¿no? No nos sirve. A nivel de resultados, lógicamente, llevamos 3 partidos dando un nivel, creo que alto en la competición, compitiendo de igual a igual contra cualquier rival en diferentes contextos. Días de Cornellá, un contexto muy difícil y el equipo estuvo muy bien. El otro día contra el Nastic también competimos muy bien. Hoy, salvo situaciones de partido, creo que hemos estado también a la altura de otro equipo que está luchando por playoff. Pero está claro que a nivel de resultados la recompensa que hemos obtenido estos 3 partidos ha sido poca para, creo, en mi opinión, lo que hemos ofrecido y lo que hemos merecido. Pero bueno, no nos queda lamentarnos, no sirve de poco. Como dije el primer día, lo importante es volver mañana, analizar lo que ha pasado, pensar en el partido que viene e intentar mejorar cada día al futbolista y al equipo para que tengamos opciones de competir como hemos competido estas últimas jornadas y poder tener opciones de estar más acertados para sumar de 3 en 3. ¿Y del rival? ¿Lo ve en los playoffs? Bueno, lógicamente si está ahí es por méritos propios. Creo que es un rival que tiene muchas fortalezas, sobre todo a nivel de desequilibrio, a nivel ofensivo, que con jugadores que están muy acertados. Y después es un rival intenso, que acosa bien, que te hace el partido difícil. Y bueno, está en la pelea, hay muchos equipos en la pelea, dependerá de la continuidad que sean capaces de darle en cuanto a resultados, sobre todo para estar ahí. Pero yo creo que entre todos esos rivales que están ahí en la parte alta también estará Algeciras seguramente hasta la última jornada. Mister, buenas tardes. Bueno. ¿Piensas que no había aprovechado como debería y la ventaja numérica la mayoría y que quizás no habéis exigido tanto al portero de Algeciras como...? Sí, sobre todo con la segunda. Con la primera estoy más satisfecho de cómo hemos interpretado la primera ventaja que nos ha generado, porque creo que con la amplitud de Moy, con la amplitud de Josema, en muchas situaciones hemos llegado. Es verdad que esos centros, salvo el del gol, después no han sido tan precisos como queríamos, pero lo que sí no hemos interpretado bien es la segunda superioridad. Creo que la segunda, al jugador le entran esa precipitación, esas prisas por ganar. Nos pasó un poco el otro día el Nastic, esos minutos finales, que la toma de decisión no fue buena para generar alguna ocasión más clara. Lo hablamos durante la semana, pero lógicamente después el partido y el que está dentro no tiene la frialdad de los que estamos fuera para verlo y no es fácil. No es fácil, pero sí que si hubiéramos aprovechado, hubiéramos llegado menos seguro, pero hubieran sido más claras. Y quería preguntarte también por la labor del árbitro, porque por un lado o han quitado un penalti, que viendo hay un gol, han anulado un gol, el de Liberto, que viendo la repetición no era fuera de juego, pero sin embargo luego, entre comillas, o ha beneficiado con las expulsiones. No sé qué valoración haría. Bueno, no, si ya me conocéis un poco y hago muy pocas valoraciones en cuanto al tema arbitral. Yo creo que al final son parte del juego, como no nos pueden desquiciar, al final aciertan, se equivocan, pero no entro y no puedo valorar el gol porque desde mi posición no lo he visto. Sí que gente que lo ha visto dice que es gol legal
y las expulsiones sí que me cogen más cerca. La primera es una interpretación de la segunda tarjeta, se la saca o no, ahí no puedo entrar y creo que la Diván, aunque a lo mejor es fortuita, pero para mí la Diván sí que es expulsión, pero no más allá, no creo que al arbitraje hay que dejarle hacer su labor y a veces están más acertados, otras no, como estamos los entrenadores o como estamos los jugadores. Mister, le iba a preguntar eso. ¿No cree que, yo creo que la primera expulsión es justa, que es un error de Gonzalo, pero que luego han pasado demasiadas cosas para que, no sé si el árbitro ha perdido el control y demás? Bueno, yo creo que han pasado demasiadas cosas en situaciones que no, por lo menos para nosotros, no queríamos, porque se ha jugado menos de lo que necesitábamos que se jugase. Y como les estaba diciendo a los jugadores, al final cada magullería, cada follón que había, el partido se paraba 2-3 minutos y después, por mucho que alarguen el tiempo, no van a alargar lo que no se ha jugado. Y es más, durante esos 6 minutos creo que se habrán jugado 3 de los 6 de añadido. Entonces, eso al final, al equipo que está en ventaja numérica y que necesita ganar el partido y que quiere ir a por él, al final no le beneficia. Pero, como dije antes, también hay que estar dentro y en la cabeza de los jugadores que están en esas pulsaciones, las situaciones que estamos en cuanto a clasificación, lo que propicia que muchas veces no tengan la frialdad que podemos tener desde fuera. ¿Listo? Gracias. Venga, gracias, hasta luego. Bueno, mister, no sé, la verdad que dado cómo se ha ido poniendo el partido, sí, y las consecuencias, el empate, ya vamos a tener que darlo por muy sí, bueno, ¿no? Se nos fue complicando, la verdad que tuvimos un inicio de partido bastante bueno, generamos 3 ocasiones, la de Ronnie, la de Alberto, la de Ronnie al palo, la de Alberto y una de Leiva que al final no queda en ocasión pero que era clara. Creo que esa primera media hora estuvimos bien, nos costó un poco entender el inicio de juego, teníamos yo creo que mucho espacio para que recibiera Tomás solo porque Alberto bueno fijaba a Tequio dentro y Josema no volvía, entonces teníamos ahí pero nos costó encontrarle y luego los 15 minutos de últimos de la primera parte no estuvimos bien, salimos fuerte en la segunda, hicimos el gol. Tuvimos la de Leiva para hacer el segundo y luego ya se nos fue complicando a raíz de las expulsiones. La de Almenara yo creo que es muy, muy rigurosa, habiéndole sacado una amarilla tan, tan cercana, sacarle una segunda amarilla por una falta en un cuerpeo. Y bueno, la segunda, desde donde yo la vi, parece que sí, que puede ser expulsión. Nos quedamos con 2 menos, tocó juntarse, tocó sufrir y la pena es que el gol nos lo hacen en una jugada a balón parado, que ahí deberíamos de ser más contundentes, pero bueno, cuando no se puede ganar en las circunstancias en las que hoy competimos los últimos minutos, pues el empate no es malo, pero está claro que estamos decepcionados porque queríamos conseguir esos 3 puntos. Nos gusta hablar de los árbitros, pero hoy se ha ido convirtiendo en un protagonista más de un partido en el que no había tanto para lo que ha ocurrido. No, ¿no? El problema es que cuando vamos a salir al campo en el descanso está el director deportivo de Lucán, aquí entra todo el mundo, esto es una verbena, a los descansos es una verbena. Todo el mundo por los pasillos, todo el mundo empezamos a controlar esos temas o jugamos en inferioridad respecto a los rivales, eso lo tengo claro. No entiendo qué hace gente hablando con el árbitro al descanso, que no sea cuerpo técnico o jugadores, no entiendo nada, pero bueno, son cosas que tenemos que ir mejorando y ya te digo que este árbitro lo catalogaba como el mejor que nos había pitado porque nos pitó el día de Baleares, le entré hasta a felicitar al vestuario para darle la enhorabuena porque me parecía que había pitado muy bien y hoy no creo que haya estado tan, tan acertado, pero bueno, la idea que teníamos que era conseguir los 3 puntos no la conseguimos, pero seguimos vivos, seguimos ahí, faltan 5 jornadas, vamos a jugar contra los rivales que se juegan lo mismo que nosotros, el Castellón, el Sabadell, el Castilla, el San Fernando, esos 4 nos estamos jugando el mismo objetivo y dependemos de nosotros porque depende del resultado que hagamos para estar o no. Si queremos conseguir el objetivo tenemos que ganar a los rivales directos y va a haber mucho reparto de puntos, o sea que es una decepción el no haber conseguido los 3, pero seguimos ahí con 49.
Mister, respecto a lo que ha dicho del descanso y eso, ¿entiende que ha podido ser el árbitro condicionado del gol? Que bueno, no sé si sería un fuera de juego muy dudoso y demás, y ha querido compensar y ya se ha liado. No creo que sea compensar, pero que no tienen que ir a comerle la oreja al árbitro a nada. A nada. No tiene que estar ahí nadie, es que no tiene que pasar nadie en ese pasillo, ¿sabes? No sé si le pudo condicionar o no le pudo condicionar, porque otras veces ven los penaltis que le hacen a Alvarito y siguen pitando de la misma manera. O sea que no creo que los árbitros piten en función de eso, pero no me gusta salir y ver ahí a gente que no tiene nada que hacer ahí en esas zonas, por eso lo digo. Y en cuanto al partido y en general la situación, lo más positivo es que evidentemente el equipo sigue en la pelea, pero la otra, conociendo su ambición y todo lo demás, al final el árbitro, penalti, una cosa y otra, pero un equipo que no empataba, desgraciadamente está empatando mucho en casa. Sí, cierto es que casa, cuando no se puede ganar no es mejor no perder. Piensa pero que cuando ganábamos en casa, perdíamos fuera. Estuvimos en una dinámica que era victoria en casa, derrota fuera. Sumábamos de 3 cada 15 días y ahora, sin embargo, estamos en casa, llevamos, me parece que son 4 empates seguidos, Albacete, Baleares, UCAN y Linares, ¿no? Está claro que para conseguir los objetivos, siempre lo dije desde la primera rueda de prensa, se consiguen con los partidos en casa y ya que este empate tenemos que hacerlo bueno en Castellón ganando, tenemos que hacerlo bueno, pero son oportunidades que estamos dejando pasar, oportunidades de meternos arriba de lleno, no terminamos de dar ese salto que nos meta arriba de lleno, pero seguimos en la pelea, seguimos vivos y va a haber muchísimo reparto de puntos. Ves que hay mucho enfrentamiento directo entre equipos que nos estamos jugando lo mismo y tenemos que dar ese saltito que nos permita meternos arriba. Sí, sí. Que no quiero cambiar el tercio. Yo le iba a preguntar, ha comparecido Álvaro Romero y muy caliente ha advertido muy seriamente de la situación del tema de los árbitros, que está muy manido, pero que después de lo de hoy cree que algo está sucediendo. Le quiero preguntar por eso y también le quiero preguntar, porque me quedaban dudas si las expulsiones eran evitables o no eran evitables, pero viendo el enfado de Tomás, me da la sensación de que a lo mejor van a tener que tomar ustedes la postura de no cruzarse con el árbitro, quiero decir, porque después de lo que estamos viendo, no, algo está sucediendo, no sé qué opina. Lo mejor es ni pensar en árbitros, no perder energía en cosas que no podemos controlar, ¿eh? Nosotros tenemos que centrar nuestra energía en jugar bien, en crear ocasiones, en meterlas en el árbitro. No tenemos que perder ni el 0,001% de energía, porque es algo que no depende de nosotros, no depende de nosotros. Entonces, yo no soy de pensar en los árbitros, son imparciales, intentan hacer su trabajo lo mejor posible, como yo como entrenador, como los jugadores como jugadores, y no mirar más allá. Que no somos un equipo grande, lo sabemos todos, que no somos un equipo grande. Que al final de la liga unas veces te dan, otras te quitan, pues al final acabas quedando más o menos compensado. Con VAR llevaríamos muchos más puntos, seguro, pues más que nada por los penaltis, ¿eh? Luego habría que meterlos, pero con VAR llevaríamos más puntos. Pero no vamos a mirar más allá de hacer nuestro trabajo, de ir a ganar a Castellón, de ser ambiciosos y de reconducir toda esa rabia que podamos tener dentro, reconducirla en que en el campo tengamos intensidad, que vayamos a por el rival, que seamos ambiciosos, que seamos ganadores de duelos y que estamos vivos y que lo vamos a conseguir, que estamos vivos y que lo vamos a conseguir, pero vamos a necesitar la ayuda de todos, la ayuda de todos, ¿eh? Los que juegan, los que no juegan, los que no permitan pasar a gente por el pasillo que no tiene que estar, todos, ¿eh? Entonces, entre todos lo vamos a conseguir y me quedan 5 jornadas y yo, vamos, no tengo la más mínima duda de que el objetivo que tenemos ahora mismo, que es el de meternos en el playoff, lo vamos a conseguir. Bueno, es pronto para asimilar un poco este resultado, pero dado las circunstancias que se han ido produciendo, parece que lo veis por bueno, ¿no? El empate finalmente jugando con 9 y todo lo que ha pasado en el campo. Sí, bueno, al final se da por bueno porque estábamos con 9, pero realmente podíamos haber aguantado, creo, sin haber encajado. Al final creo que sufrimos a balón parado y bueno, se ha visto. Y nada, que el empate este sea bueno ganando en Castellón y ya está. Sobre todo
conseguir victorias ahora, que es lo que nos va a meter en playoff. El árbitro muy protagonista, ¿no? Finalmente no han pasado tantas cosas para que haya dos expulsados, tantas tarjetas, no sé. Sí, creo que el partido es verdad que estaba caliente, pero un poco innecesario, sobre todo la primera de Gonzalo al final, perdón, la segunda amarilla, que es una falta ahí en medio campo que prácticamente no hace nada, puede ser falta y ya está. Pero bueno, creo que al final eso condiciona, ya el partido se calenta más y la expulsión de Turrillo pues más de lo mismo. Al final eso nos provoca que nos hagan un gol. Creo que si hubiésemos estado 11 para 11, 10 para 11, creo que ya será bastante difícil que hicieran prácticamente una ocasión. Y bueno, al final el empate, lo que hemos dicho, se da por bueno porque estábamos 9, pero bueno, deberíamos haber ganado el partido. Por último, bueno, creo que mantenéis esa posición positiva de estar a un punto solo del objetivo. Vais a estar ahí en esa horquilla a 5 semanas, esto continúa y la ilusión se mantiene viva, ¿no? Sí, al final en este tramo de temporada es muy muy difícil ganar, se está viendo los resultados de los equipos. Y bueno, seguimos estando ahí, las opciones están vivas y lo que te he dicho antes, hay que ir a ganar a Castellón y creo que si ganamos ese partido nos meteríamos de lleno en la pelea. Alberto, ¿hay enfado en el vestuario? ¿Hay malestar? En general, te pregunto, no por meterte los dedos, te lo digo sobre todo por, bueno, a Tomás lo habéis tenido que aguantar casi entre cuatro en el campo, sí. Si no se come alguien. No, pero al final son calentones del partido, de que todo el mundo quiere ganar, que al final te vas ahí con la sensación de que has perdido 2 puntos. Pero bueno, creo que el trabajo ha sido bastante bueno, lo que te he dicho antes. Con 2 menos no es fácil aguantar el resultado. Al final una falta ahí a balón parado que no sé si fuera juego o no, pero bueno, nos ha rematado muy solo, no puede estar ahí en el área tan libre y al final es un error nuestro. Por mucho que hayan expulsado, ese gol no lo pueden hacer. ¿Qué le dirías a la gente? Quiero decir, porque seguramente vais a finalizar otra vez a un punto del playoff. Seguís a un punto, pero no salváis el punto. Nada, la gente que esté tranquila, que seguimos ahí la pelea, que en cuanto ganemos un partido nos vamos a meter ahí de lleno y una vez estemos dentro ya no nos va a sacar nadie. Bueno, en lo personal, te vas encontrando mejor justo en el momento decisivo. Eso es lo personal. Y en el partido, puedo estar de acuerdo contigo en que el gol ha sido un fallo y tal, pero ¿no creéis que lo habéis visto relativamente ganado con el 1-0, que ellos evidentemente tenían que ganar y demás? Y luego, bueno, por lo de Gonzalo y tal, parece que ha marcado ya todo lo demás. Luego es verdad que hemos tenido esa de Tomás, ¿no? Pero ¿ha faltado ahí algo de control? No sé. Bueno, lo de lo personal, sí, la verdad que me encuentro bastante bien. Al final, pues eso, cuando coges minutos y te dan un poco de continuidad, pues vas encontrando mejor ritmo y eso es lo que se puede ayudar al equipo, pues, a aportar. Y al final, tener el partido ganado, no. O sea, un 1-0 ayer, por ejemplo, el partido del Betis creo que lo tenía muy dominado y el Valencia, sin hacer nada, prácticamente le hace un gol y luego domina todo el partido. Entonces, no, creo que he ganado para nada. Vas 1-0, realmente... Más ahora, a final de temporada, quieres hacer el segundo y bueno, que con un 1-0 es muy peligroso y lo que ha pasado, al final te pueden hacer el empate. No sé si es casualidad o no, pero lleváis bueno, cuatro semanas consecutivas en casa empatando, 8 en toda una liga en vuestra casa, lleváis 10 empates en todo lo que es la temporada, estáis sumando de uno en uno muchas veces, ¿no? Sí, creo que en casa es donde más hay que hacerse fuerte y ganar los partidos. Pero es verdad que, bueno, hay partidos que no conseguimos hacer gol, otros que hacemos gol y luego encajamos. Pero bueno, yo también te digo que al final, si no puedes ganar el partido, sobre todo hoy, pues empatarlo, sumar y hacerlo bueno la semana que viene, ganando al Castellón. Gracias, Alberto. Yo sabía que esta semana marcabas porque estaba claro que tenías esa espinita ahí clavada. Vaya golazo has marcado, ¿no? Si te digo la verdad, me importa poco. Es buen gol, llevo bastante jornada sin meter, pero realmente como se ha dado el partido, la verdad que me importa poco porque queríamos los 3 puntos y no servía para ganar. Sí, se te ve cara de pocos amigos o que estás disgustado porque el partido se ha ido poniendo cada vez peor, ¿no? Sí, yo creo que otra semana más y ya van unas cuantas. Creo que una acción muy, pero que muy dudosa para una expulsión nos vuelve a perjudicar otra vez al mismo equipo. No sé, a ver, confío en el error humano, confío, él dice que lo ha visto muy claro, pero es que yo no sé desde fuera cómo se ha visto, pero dentro del campo nos hemos quedado todos flipando porque es que te cargas un partido
anteriormente ha habido faltas, creo que bastante más claras, que cortan contra, como siempre a nosotros, y nunca se sanciona con amarilla. Una falta en medio campo, faltita, vale, falta, pero amarilla, va a expulsar, pues nos jode, y queríamos los tres puntos y condiciona una vez más el partido. Y luego faltita, siempre todo para el mismo lado. Estamos ya un poco cansados de que siempre se vea lo dudoso para el otro lado. Álvaro, no te quiero calentar, pero una, en los primeros minutos ya te han hecho una falta y le has dicho al árbitro, ya vamos a empezar, y después, hoy no ha sido tu protagonista, para el juego por lesión de Leiva y no pita penalti. Otra más, si es que yo no sé cuántas, no sé, o sea, si ve que hay contacto dentro del área que le han pisado, se sanciona con penalti, una falta dentro del área es penalti. Si paras el partido porque has visto que la han pisado, debe ser sanción a penalti, ¿no? Y lo que tú dices, minuto 2, minuto 3, contra Clara, voy con el balón, el defensa detrás, me para, toda la vida es amarilla. Para unos sí, para otros no. Ese es el criterio que no llego a entender yo, a lo mejor que está equivocado soy yo, pero el criterio se tiene, o entiendo que se tiene que aplicar siempre para los dos, exactamente igual. Y la parte buena, por si se anima, es una, lo que ha hecho Juanfran, cortarla, bueno, yo no creo más arracha porque ha dado mucha asistencia y provoca más cosas, pero no, siempre uno quiere meter un gol, el golazo que ha metido, y lo de la gente de este estadio contigo ya empieza, tú decías que iba en una calle, empieza a ser a ese nivel, ¿no? Porque lo de ya es brutal, ¿no? Sí, a ver, eternamente agradecido, siempre lo digo, lo que yo siento aquí no lo viví hasta ahora, ningún, que se te aboción un estadio partido tras partido, pero como te digo, nos vamos cabizbajo porque es la realidad, queríamos la victoria, nos ponemos de cara, nos vuelven a condicionar un partido a nosotros, pero bueno, a seguir luchando, dentro de lo malo el Castilla y Baleares han empatado, seguimos a un punto y a dos puntos respectivamente creo. Y vamos a Castellón con toda la rabia que tenemos a ganar, a morder al Castellón y a llevarnos los tres puntos allí para meternos ya arriba. Álvaro, en vista de tu experiencia, en una situación que se está prolongando, el entrenador ha dado ya dos, tres toques de atención sobre lo que se está viendo en el campo con el tema de los arbitrajes, de las decisiones, ¿qué hay que hacer? ¿Se lo has planteado al club? ¿Lo plantearías públicamente o privadamente? Es decir, algo hay que hacer, algo hay que actuar. No sé, ¿entiendes que hay que ya que dar un paso adelante? Yo... Porque quiere decir, es que es domingo, tras domingo, es... Ya, pero yo al final no puedo... meterme en jaleo, yo creo que todo el mundo lo ve. La gente ya no solo de la Esira, que a lo mejor son un poco menos objetivas porque es su equipo, pero yo creo que partido tras partido se vive lo mismo, que hay un marcaje constante de que a un equipo sí, a otro no, a un equipo es amarilla, al otro no, o un equipo penalti, otro no... Entonces, pues nosotros solo nos podemos dedicar a jugar y que actúen los de arriba, al igual que cuando yo fallo, mi entrenador me castiga. Espero que cuando falle el árbitro, porque bueno, es un deporte de acierto y fallo, pues que se le castigue igual que a nosotros. Gracias.